Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Francis Alexis. Mi objetivo en ese canal es ayudarte con tu finanza personal para que puedas ahorrar e invertir más dinero cada mes. Por lo que si te interesa ver más videos de ese estilo y si te encanta el dinero, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y recuerda seguirme en Instagram, dado que estoy mucho más activo allá. En el video de hoy quiero enseñar cómo empezar a invertir con seguridad en criptomonedas. Paso a paso, cómo mantener sus criptomonedas en un lugar seguro, cómo ganar dinero pasivo con sus criptomonedas y sobre todo, también qué riesgo debes tener presente. Quédate. A la hora de adentrarse en el mercado de criptoactivo, es importante tener en cuenta distintos elementos a analizar dentro del mismo. El mercado de cripto ofrece distintos tipos de activo, desde moneda de valores, moneda estable, tokens, entre otros. Encontrar una oportunidad de inversión no es nada fácil, y mucho menos con el gran número de criptomonedas que hay. De hecho, en el momento de esa grabación de este video, hay más de 12.000 criptomonedas en el mercado. Cada día no para de crecer. Es importante comprender que a la hora de comprar un activo virtual, debe analizarse qué se está comprando. No apresurarse y lanzarse únicamente por lo que ha escuchado. Por ejemplo, lo que está pasando en ese momento, el Bitcoin está subiendo y hay una locura en el mercado, todo el mundo quiere comprar. Sino, por el contrario, analizar de forma detallada el activo, preguntándose qué tipo de activo que estoy comprando, ¿es un proyecto confiable? ¿Quién se encuentra detrás del activo? ¿Cómo ha ido evolucionando el precio del activo, independientemente que ya tiene una criptomoneda en el radar o simplemente quiere buscar un nuevo proyecto que aún han explotado? Vamos a utilizar las mismas plataformas. Yo personalmente lo que más uso es CoinMarketCap. Esa página es la mejor herramienta actual para hacer más y aprender sobre el mundo de las criptomonedas. Estamos ahora en la página principal de CoinMarketCap y aún veas muchos números y parezca todo muy complicado. No te asustes porque te voy a explicar lo más importante. Abajo tenemos por ver las 100 criptomonedas con mayor capitalización en el mercado. Y podemos ver datos como el precio de las monedas, el porcentaje que ha subido o bajado, ¿no? En las últimas 24 horas y mucho más. Como por ejemplo leer el white paper del proyecto detrás del activo. Buscar información del activo en su página web. Todo eso son muy importantes, ¿no? Para entender en qué estás invirtiendo tu capital. Imagínate que tú quieres comprar Bitcoin, Solana, etc. Entonces, dale clic en la moneda. En esta página web verás un botón que dice mercado. Al darle clic ahí te vas a decir toda la plataforma online donde puedes comprar esa moneda. Para esto deberás definir si invertir en un exchange centralizado o en un exchange descentralizado. Ambos tienen características diferentes. Es recomendable que el inversor pueda entender cómo se define el valor de los activos en los DEX y en los exchanges centralizados. Ahora, para la gente que estás empezando, yo siempre recomiendo usar la plataforma de Binance como exchange centralizado para comprar tu criptomoneda. En esa plataforma no tendrás que preocuparte por tu seguridad, dado que tiene un factor doble autentificación clase 100% imposible de hackear. Lo primero y por sentido común es que vas a necesitar tener una cuenta en Binance, pero no te preocupes. Si no la tienes, te dejo en un enlace en la descripción, con lo que vas a obtener un 20% de descuento en la comisión de compra y venta. Una vez que hagas clic en el enlace y la descripción, va a aparecer una página de registro de Binance. Como puedes ver, solo vas a tener que introducir tu correo, tu contraseña, leer y aceptar los términos y condiciones.
Por último, será importante que pueda comprender las distintas formas de inversión existentes. Staking, trading, holding, farming. Y eso lo veremos en un próximo video. Ahora, cada estrategia de inversión tiene una finalidad distinta. Es importante que a la hora de comenzar a invertir tenga en claro cuál es la finalidad. ¿Qué se persigue? ¿Alto rendimiento en el corto plazo, rendimiento estable en el largo plazo o alto rendimiento en largo plazo? Luego de haber definido las características del activo, la plataforma de inversión y la técnica a utilizar, el inversor estará cerca de lograr un mejor resultado con su inversión. Pues es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este video y ya tú sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir ideas para nuevos videos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Twitter, donde publico prácticamente todos los días.